Hola a todos y todas. Hoy nos encontramos para conmemorar una fecha muy importante para nuestro planeta y para quienes vivimos en él. ¿Saben qué se celebra el 5 de junio? El Día Mundial del Medio Ambiente. Este día se estableció en junio de 1972, fecha en que se celebró en Estocolmo, Suecia, con el apoyo de las Naciones Unidas, la primera gran conferencia sobre medio ambiente con el objetivo de crear una visión común en materia de protección y mejora de nuestro hábitat. Unos meses más tarde de la conferencia en Estocolmo, se designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, pidiendo a los gobiernos realizar todos los años en esa fecha actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, creando conciencia al respecto. Hoy, casi 5 décadas después, los invitamos a reflexionar sobre qué podemos hacer a favor de la restauración de los ecosistemas, tema seleccionado para este año por la Organización de las Naciones Unidas, pues existen muchas dudas al respecto y para responderlas nos acompaña un integrante del Departamento Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile que se ocupa de estos temas al interior de la institución y en beneficio de la comunidad. Sin duda, se trata de un desafío del que nadie puede permanecer al margen, principalmente los museos y organizaciones culturales que desde su rol de educación no formal tienen mucho que aportar en este sentido. Tenemos una pregunta que va dirigida directamente a nuestro museo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hussein Larreal Soto y soy museólogo de profesión. A puertas de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, quería consultarles cuál creen ustedes que es el rol que deben jugar los museos que no son de ciencias naturales, y concretamente el Museo Histórico de Carabineros, en la preservación de nuestro patrimonio natural. Lo pregunto considerando que todos podemos hacer un aporte para la conservación del medio y que vuestra institución se encuentra vecina a uno de los puntos verdes más conocidos de la comuna de Providencia, como lo es el Parque Inés de Suárez. Quedo atento a su respuesta. Muchos saludos. Respondiendo a tu pregunta, quisiera comentar que desde 2014, junto al Departamento Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile, el museo desarrolla en forma ininterrumpida una serie de actividades en este contexto, como por ejemplo la Feria Educativa, con la que anualmente celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, en la que participan diversas instituciones públicas y privadas y establecimientos educacionales que asisten para ser parte de una iniciativa de educación ambiental. Sin embargo, en esta oportunidad, por razones de fuerza mayor, hemos desarrollado en su lugar una actividad virtual, invitando a la comunidad a enviar sus ideas e inquietudes, ya sea escritas o a través de un pequeño video, para que juntos saquemos una conclusión y podamos aportar un granito de arena en este tema. Por ello, nos acompaña el Teniente Marcelo Suárez, del Departamento Forestal y Medio Ambiente de Carabineros. Buenos días, Teniente. Hola, buenos días, Paulina. La primera pregunta la hizo Cristóbal. ¿Por qué hay carabineros forestales y de qué se trata su labor? En primer lugar, no se trata de una policía forestal, sino de carabineros que realizan funciones sobre temas forestales y medioambientales. ¿Por qué, te preguntarás? Bueno, la Ley de Bosques, que se remonta a 1931, explica que las funciones de guardería en general serán desempeñadas por el Cuerpo de Carabineros. Pasaron los años y en 1960 comenzó a tomar protagonismo al interior de la institución el cuidado y protección de nuestro hábitat por el incremento de incendios en el sur del país, lo que generaba un grave daño a los bosques, a las personas y a la economía nacional. Así, el 24 de octubre de 1962 se creó la Brigada de Policía Forestal, hoy el Departamento Forestal y Medio Ambiente. Y siguiendo con el tema del año que nos convoca, o sea, la restauración de los ecosistemas, le quiero preguntar, ¿qué es un ecosistema? Paulina, un ecosistema se define como un ambiente natural formado por diferentes seres vivos, el medio en que habitan y las relaciones entre ellos. Los ecosistemas pueden tener una gran variedad de tamaños y están presentes en todo nuestro alrededor, desde un charco producido por la lluvia hasta la selva valdiviana o el hermoso desierto de Atacama. Muchas gracias, Teniente. En relación a esto mismo, tenemos otra pregunta de Nilda de Arica. ¿Qué es el efecto invernadero y cómo perjudica al ecosistema? Hola, Nilda. El efecto invernadero provoca una mayor retención del calor, como cuando una persona construye un invernadero para proteger las plantas del frío. En ese caso no existe ningún problema, ya que el fin es solo el cuidado de esas plantas. Pero en el planeta esto genera graves alteraciones, como lo es el derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar, inundaciones y otros problemas.
Todo eso debido a la gran cantidad de autos o las fábricas, lo cual genera que el calor que se produce en nuestro planeta no salga al espacio, haciendo que la temperatura en la Tierra aumente, produciéndose el llamado efecto invernadero, afectando los diferentes ecosistemas del planeta. Gracias, Teniente. La siguiente pregunta nos llegó por escrito. Se la leo. Es de Alex Fuentes, quien nos consulta. ¿Qué alternativas se están estudiando para preservar los ecosistemas en ríos, cuyo caudal ha disminuido significativamente en los últimos años, como la Laguna de Aculeo, el Embalse Rapel y, lamentablemente, muchos otros? Alex, dentro de las alternativas que se mantienen por los expertos para preservar los ecosistemas en ríos cuyo caudal ha disminuido, es de importar agua de otros ríos. Junto con ello, es importante crear conciencia a nivel país para evitar que aguas de estos ríos sean mal ocupadas o destinadas de forma desproporcionada a riego de campos cercanos a los ríos. Gracias, Teniente. Ahora vamos con otra pregunta. La realiza Tomás. Hola, soy Tomás y quiero saber cómo restaurar la flora y fauna marina. Gracias. Hola, Tomás. Una buena manera de restaurar la flora y fauna marina es limpiando los cursos de agua, de basuras y plástico que son botados en forma indiscriminada por el ser humano. Buscar mecanismos de extracción de petróleo y otras sustancias contaminantes que son derramadas al mar, río o lagos, ya sea por accidente o intencionales. Y lo más importante, educando a las generaciones venideras sobre lo importante que es no alterar los lugares por los cuales uno se desplaza o conoce a lo largo de su vida. Gracias, Teniente. A continuación, le dejo la pregunta de María Dominga. Hola, yo me llamo María Dominga Loaiza, mi comuna es La Reina. Mi pregunta es, ¿cómo el desierto florido va a tener flores si es un desierto? María Dominga, el desierto florido es un fenómeno que ocurre cada cierto número de años y crecen flores porque en el suelo desértico existen abundantes semillas que están en estado latente y cobran vida con las lluvias, asociado al fenómeno del Niño. Esto quiere decir que cuando se acercan aguas tropicales cálidas al desierto de nuestro país. Muy interesante su explicación, Teniente, pues me imagino que muchos tenemos esta duda. Ahora le leeré otras dos preguntas que nos envía Rafaela de las Condes. ¿Por qué el ser humano no deja de contaminar? ¿Cómo podemos ayudar nosotros los niños a recuperar la flora y fauna dañada? Existen personas que no valoran el medio ambiente, no son conscientes de lo que significa contaminar. Esto se traduce en conductas como botar basura, no cuidar el agua, no cuidar el aire, causar daño a animales y plantas. Por eso es importante que se transmita por parte de los adultos a los niños la importancia de no contaminar ni de dañar el medio ambiente, para que ustedes, las generaciones que quedan, puedan recuperar, cuidar y proteger nuestro planeta. Sobre la segunda pregunta, los niños pueden ayudar a recuperar la flora y fauna dañada haciendo campañas de reforestación junto a sus profesores, en las escuelas y en sus hogares. Por otra parte, en relación a la fauna, una forma de ayudar es no ir con mascotas a parques nacionales, ya que pueden contagiar enfermedades a los animales silvestres. No molestar ni golpear a animales, nunca dejar basura al alcance de ellos, y si estás en el campo, no darles alimento, porque generan un hábito de confianza donde perderán el miedo y serán más vulnerables. Todos estos ejemplos nos muestran que durante mucho tiempo hemos destruido y explotado los ecosistemas de nuestro planeta. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante 3 años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico. En este contexto, Omar nos pregunta, ¿cómo lograr compatibilizar el desarrollo urbano, crecimiento de las ciudades, parque automotriz y fuentes industriales de desarrollo productivo con el cuidado del medio ambiente? Omar, la forma de lograr compatibilizar el desarrollo en general es utilizando energías más amigables con el medio ambiente, tales como energía eólica, electromovilidad, energía solar, energía mareomotriz, energía geotérmica, energía de biomasa, con el objeto de disminuir la contaminación y de paso disminuir la huella de carbono. Gracias, Teniente, por esta completa respuesta. Ahora escuchemos la pregunta de Laura. ¿Cómo podemos aprovechar los recursos naturales? Laura, la mejor forma de aprovechar nuestros recursos naturales son sacando el máximo provecho de los mismos, pero a su vez asegurando la preservación y conservación de los recursos naturales, lo que se conoce como desarrollo sustentable. Bueno, para finalizar, tenemos la pregunta de Montserrat de Frutillar. Hola, mi nombre es Montserrat Vargas. Soy de Frutillar.
Era el campo que era de mis bisabuelos y actualmente es de mi papá. Existe un humedal llamado la Laguna de Quinuir Bajo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo ayudar a la conservación del humedal que forma parte de nuestro ecosistema? Y mi segunda pregunta es, ¿qué sucedería con las especies y el hábitat en caso de un incendio forestal en el bosque que rodea el humedal? Gracias por aclarar mis dudas y por siempre estarnos informando. ¡Chao! Montserrat, una forma de ayudar a la conservación del humedal es denunciar con carabineros a los cazadores furtivos que eliminan las aves y fauna del lugar. De igual forma, debemos evitar que las mascotas, ya sean perros o gatos, concurran a ese lugar debido a que sin quererlo estropean el hábitat de los seres que se encuentran en dicho humedal. Además, siempre tener presente la importancia de no pasear en vehículos por el humedal, ya que pone en peligro a todas las especies que ahí viven. Quiero agradecer a quienes nos hicieron estas interrogantes que nos permitieron conocer algunas medidas o acciones que podemos realizar para conservar los ecosistemas. Pero me imagino que a ustedes también les interesa ver cómo es el día a día de los integrantes del Departamento Forestal y Medio Ambiente. Por eso, los invito a ver una sorpresa que prepararon para ustedes. Hola, somos el Departamento Forestal y Medio Ambiente UC5 de Santiago. Estamos el día de hoy conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, sábado 5 de junio. Como ustedes pueden ver a mi espalda y a sus alrededores, estamos en un área quemada que pertenece a la Reserva Lago Peñuela, de la región de Valparaíso. Este sector fue afectado por un incendio forestal a causa, como muchos más a nivel nacional, a causa del ser humano. El hombre, con negligencia o descuido, o fogata mal apagada, cigarrillos que tiran al libre albedrío, provocan amagos de incendio, que destruyen el ecosistema. Este, como ustedes pueden ver, está destruido. Pero hoy por hoy, estamos como Institución Canina de Chile haciendo una actividad concreta sobre él, restaurándolo. ¿De qué forma? Plantando 5 especies nativas que se adaptan a este suelo para poder conservar nuevamente lo que teníamos antes. Ahora que a todos nos quedó más claro qué hacen los integrantes del Departamento Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile para conservar los ecosistemas y aprender de su experiencia, les doy las gracias, Teniente, en nombre de nuestro equipo y de quienes enviaron sus consultas. Esperamos volver a encontrarnos prontamente con más iniciativas de este tipo que ayuden a crear conciencia sobre nuestro planeta y sus cuidados en toda la comunidad y sobre todo en las futuras generaciones. Los invito a darle like a este video, a suscribirse a nuestro canal y redes sociales y no olviden que nuestro patrimonio es tu historia.